Ahora sí. Juro gracias. Por Apolo el médico y Esculapios, por Higia y Panacea, por todos los dioses y diosas, pidiéndole de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tengo poder y discernimiento. Aquel que me enseñó este arte, le enseñaré lo mismo que a mis padres. Él participará de mi mantenimiento y si lo desea, participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos. Instruiré por concepto, por discurso y en todas las otras formas a mis hijos, a los hijos del que me enseñó y a mí, y a los discípulos unidos por juramento y estipulación, de acuerdo con la ley médica y no a otras personas. Llevaré delante ese régimen, el cual, de acuerdo con mi poder y discernimiento, será en beneficio de los extremos y les apartará del prejuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal, aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores. Mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica. A cualquier cosa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción, y de la lasciva con las mujeres a hombres libres o esclavos. Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres, que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sean siempre honrados por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. ¿De qué te voy a decir? ¿De qué?